got to see what you see. You are doing a great work in me. I've decided I can't stand still. No, you have given me purpose. All my heart is yours. To serve you. You have given me a job to do. I wanna love the world just like you. Yeah, you have given me purpose. All my heart is yours. Buen día, viajeros especiales, soy yo, Jacob, y estoy aquí para llevarte al borde del universo, o al menos, al borde de la iniciativa. Iniciativa es ver lo que hay que hacer y hacerlo. La iniciativa es muy importante. Muchas veces vemos lo que se tiene que hacer y no lo hacemos, usualmente porque... Luz roja. Luz roja, ¿qué podría significar eso? Tendré que consultar el manual de viajes especiales. Luz roja. ¡Ah! Luz roja. Alarma de mal funcionamiento de la computadora. Para reiniciar la computadora, presiona el botón azul. Ok, bien. ¿Dónde me quedé? Iniciativa. Decía que a veces vemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos porque... ¿Una luz azul? Luz azul, luz azul, luz azul. ¡Ah! Luz azul. Inodoros tapados. Para destapar, presiona el botón naranja. ¿Eso hará el truco? Es muy difícil concentrarse por aquí. Lo que estaba diciendo era... ¡Luz naranja! Está bien. Luz naranja... Luz naranja... En la historia de hoy escucharemos más sobre Nehemías reconstruyendo el muro alrededor de Jerusalén. Un trabajo muy difícil. Luz naranja, aquí está. Espero que Nehemías no pierda el enfoque.
¿Cuál podría ser esa alarma? Oh, acabo de recibir un mensaje de texto. Nos vemos en un rato. La Biblia son 66 libros de historia, relatos, cartas y poesía que se combinan para dar forma a la gran historia de Dios. La aventura épica de cómo nos hizo y nos ama tanto que creó una manera de rescatarnos. Mientras viajamos a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubrimos a personas que conocieron a Dios y descubrieron cómo sus vidas cambiaron para siempre. Y ahora tenemos una historia increíble. Cuando Nehemías viajó a Jerusalén y examinó los muros derribados, vio de inmediato lo que se necesitaba hacer. Tenemos que reconstruir. Dios movió el corazón de las personas para unirse a Él. Pero mientras el pueblo judío estaba ansioso por reparar las murallas derrumbadas y las puertas quemadas, a la gente de las tierras vecinas no le gustó la idea. ¿Qué creen que están haciendo? Una ciudad sin murallas se mantenía bajo ataque. El pueblo detrás de las murallas nunca podría convertirse en una nación fuerte. Los enemigos de los judíos sabían que si se reconstruía el muro de Jerusalén, el pueblo judío podría convertirse en un enemigo poderoso. Samlar y Tobías, un funcionario de Amán, marcharon directo al lugar donde la gente se reunía para comenzar a trabajar. ¡Patético! ¡Qué grupo tan ridículo! ¿Para qué molestarse si quieren empezar? Nunca van a terminar como el reino está. Parece que quieren tomar el control. Nehemías se mantuvo tranquilo. El Dios del cielo nos dará éxito. Le servimos a Él, entonces comenzaremos a reconstruir las paredes. Nehemías y los israelitas no necesitaban suerte. Ellos necesitaban la ayuda de Dios. Aparte, algunos de los judíos eran constructores. Veamos, tenemos sacerdotes, nobles, orfebres, perfumistas, agricultores, cultivadores, pastores y escultores. Bueno, vamos a organizarnos. Como pudo, Nehemías asignó a cada grupo de familia para que trabajara en una sección de la muralla más cercana a su casa. Nave de Alia, tú y los demás sacerdotes reconstruirán la puerta de las ovejas. Luego trabajarán en la pared hasta la Torre de los 100. Familia de Sena, quiero que trabajen en la puerta del pescado. Coloquen las vigas, levanten las puertas e instalen sus cerrojos y barras. Nehemías continuó dando a cada familia o grupo una parte de la muralla para reconstruir. Viejos y jóvenes, hombres y mujeres pusieron todas sus fuerzas para levantar las rocas caídas y reparar las vigas. En poco tiempo, la muralla comenzó a levantarse otra vez. Sanblat y Tobías se sorprendieron al ver los judíos realmente progresando. Se burlaban de su trabajo con cualquiera que los escuchaba. ¿Esos judíos creen que pueden hacerle una muralla nueva en un solo día? ¡Absurdo! Todas las piedras están esparcidas y amontonadas como basura. Como supuse, si un bebé zorro intenta trepar esa fachada de pared, todo se derrumbará. Una vez más, Nehemías ignoró las burlas. En cambio, oró mientras trabajaba. Dios, por favor, escucha nuestra oración. Algunas personas nos odian, están diciendo cosas malas de nosotros. No escondas tus ojos de su culpa. Aún con más energía, el pueblo trabaja más duro hasta que el muro fue la mitad de alto de lo que se necesitaba. Tobías y Sanbalat comenzaron a conspirar con las naciones vecinas para atacar a Jerusalén antes de que la muralla pudiera ser terminada. Debemos estar de guardia, día y noche. Incluso con guardias en posición, enemigos amenazaban y los judíos estaban exhaustos. Hay escombros por todos lados y nuestros enemigos dicen que no importa dónde estemos, ellos atacarán. Nehemías se negaba a ser distraído. Colocó a las familias en las partes más débiles de las murallas, armadas con espadas, lanzas y arcos. No tengan miedo, luchen por sus familias. Desde ese día todos cargaban sus armas, incluso mientras trabajaban. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, corran hacia nosotros. Dios pelearía con nosotros. Nehemías y los judíos trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, hasta que las estrellas alumbraran en la noche por fin. La muralla al fin estaba terminada.
altura completa, todas las brechas han sido tapadas. Pero aún no podemos descansar. Las puertas de la entrada aún necesitan ser reparadas. Sanbalat estaba furioso y tenía otra jugada que hacer. Así que envió un mensaje a Nehemías, quien trabajaba en lo alto de la muralla. Sanbalat dice, ven y hablemos cara a cara. Reunámonos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Oh no, no lo creo. Nehemías sabía perfectamente bien que estaba planeando hacerle daño, pero se mantuvo concentrado en el trabajo y envió a su propio mensajero a Sanbalat. Nehemías dice, estoy trabajando en un gran proyecto. ¿Por qué debería detenerse el trabajo mientras lo dejo? ¿Por qué debería bajar y encontrarme contigo? Inconcebible. Intenta otra vez. Sanbalat envió mensajes 5 veces. Incluso amenazó con decirle al rey de Persia que Nehemías estaba tratando de hacerse rey. Dile a Sanbalat, solo lo estás inventando. Tendré que enviar otro mensaje. Es tiempo de una nueva estrategia. Sanbalat hizo un último intento desesperado. Contrató a un hombre llamado Shamia para que hiciera que Nehemías quedara mal con su propia gente. Nehemías, unos hombres vienen de noche a matarte. Vamos a escondernos en el templo con las puertas cerradas. Nehemías sabía que Dios no había enviado a Shamaya. ¿Debería un hombre como yo huir? No, no iré. Una vez más, Nehemías vio a través de los trucos de sus enemigos. En lugar de esconderse y quedar en ridículo, confió en Dios y redobló el trabajo en el día 52 de trabajo. La muralla y las puertas estaban terminadas. ¡No! El muro había sido terminado en tiempo récord por un grupo de personas común y ordinarias. Estaba claro que Dios había ayudado a Nehemías y a los judíos a mantenerse enfocados y terminar fuertes. No puedo hablar, me tengo que concentrar. Perdón, es muy fácil distraerse a veces. Quiero decir, probablemente tú no te distraes con alarmas o luces parpadeantes. ¿Por qué? Oh. Pero hay muchas cosas que pueden distraerte cuando se supone que deberías concentrarte en la tarea. Es posible que te distraigas con la televisión o el internet. Cuando se supone que debes de limpiar tu cuarto, es posible que termines jugando con tus juguetes. Cuando se supone que debes estar escuchando a tu maestro, estás haciendo caras a tus amigos. Nos distraemos con nuestras cosas, con otras personas, incluso con nuestros propios pensamientos y preocupaciones. Hay muchas cosas luchando por nuestro enfoque. Solo mira a Nehemías. Estaba reconstruyendo la muralla de Jerusalén. Tenía enemigos del exterior y gente peleando desde el interior. Hubiera sido tan fácil para él distraerse, pero él se mantuvo enfocado. ¡Mira a Jesús! Hubo muchas cosas que pudieron haber distraído a Jesús de hacer lo que vino a hacer aquí. Pero se mantuvo enfocado en lo más importante, salvar al mundo y hacer lo posible para que tuviéramos una relación con Dios. Mantenerte enfocado no siempre es fácil, pero cuando te enfocas, puedes hacer las cosas más rápido y mucho mejor. Entonces, lo que tienes que recordar hoy es esto. Mantente enfocado en lo que se necesita hacer. Si necesitas ayuda, toma un minuto o dos para hablar con Dios antes de hacer algo donde necesitas enfocarte y trata de mantenerte alejado de las cosas que pueden distraerte. Te estoy poniendo en silencio. En caso de duda, consulta el manual de viajes especiales. Si tienes uno. ¿Qué significan todas las luces? Todas las luces. ¡Oh! Fiesta de baile.